Hola, bienvenidos aquí a mi canal. Miren, hoy les voy a mostrar estos colores. Ya se los estuve mostrando por ahí en un videíto, un short que les subí hace poquito. Son de la marca Madame Glam. Ustedes saben que yo trabajo con esa marca y me encanta, está súper padrísima, es de muy buena calidad. Miren, ese se llama It Girl. Así se ve, también trae por aquí, ese es como un rosa, ya les había mencionado, ¿verdad? Es como un rosa quemadito, más o menos. Vamos a verlo cómo se ve. Así, miren. ¡Ay! Oh, está hermoso, está muy bonito, muy, muy, muy bonito. Entonces ellos me dieron a escoger colores, pues yo escogí estos, viene el nombre por abajo también. También está por aquí este, que ese es como un color nude más o menos, se llama Hibiscus. Y yo pensé que ya lo tenía, pero no, se parece a uno que tengo por ahí. Miren qué bonito está. Está bien bonito el color, la verdad que está súper bonito. Lo que me encanta de estos geles es la pigmentación. O sea, pigmentan mucho. Tienen muy buena pigmentación y duran muchísimo en las uñas. Miren, aquí en el frasquito, yo no sé qué efectos tenga holográfico o qué, porque yo pensé que eran estos tonos como dorado, azul, moradito que se ve por ahí. Se llama Let It Snow. Está súper bonito, pero miren, está muy diferente al sticker del envase. Y miren cómo se ve. Sí se parece, yo creo que sí es tornasol, miren. Está bien bonito y me encantó porque se me hace que combina muy bien con este de acá. Entonces voy a estar tratando de hacer un diseñito con estos dos y pues los otros también se los voy a mostrar cómo se ve ya en la aplicación. Pero miren, este está... Yo ya estoy desesperada por probarlo, porque así se llama Cream Zinner, porque es un gel de un solo paso. Aquí dice One Step Gel Polish. Está bien bonito el color. No sé el nombre, ¿dónde dirá el nombre? Déjenme buscar el nombre. Ah, pues aquí está. ya se los dije, es que estoy acostumbrada a que vienen por acá los nombres, pero este viene en una presentación diferente. Pues miren, ven. Está diferente y no lo trae abajo, por eso me confundí. Pero miren, es como un gris, nude, cafecito, cream, no sé, está muy bonito. Es un color que se ve a simple vista que es como muy simple y así, pero vieran cómo lo piden. Está muy padre el color y es nada más de un paso. Entonces lo voy a probar en clientas, le voy a hacer un video del review completo, cómo hacer la aplicación y cuánto dura también. Quiero ponerlo a prueba para ver si dura en las uñas de mis clientas. Entonces ya les estaré trayendo este videito en unos días para que estén atentos aquí al canal. Y pues bueno, tiene un olor diferente a estos. Estos, por ejemplo, los geles normales tienen como un olor como mucho químico, más o menos. Estos de la marca Madame Glam no. Sí huelen como más natural, no sé cómo decirlo. No tienen el olor a químico muy fuerte. Pero este sí tiene un olor diferente. Entonces yo pienso, ¿verdad? Porque ya trae el base coat y el top coat. Yo debo de suponer, no sé. Y así quedó este color. Les digo que es como un rosita así quemadito. Miren, ahí tiene ya las dos capas de color y tiene una capa de top coat. Cubren lámpara 30 segundos cada capa. Y miren qué buena cobertura, aunque el tip es transparente, muy buena cobertura. Es este de aquí. Y pues voy a mostrarles los otros colores.
Y así están esos colores de Madame Glam. Espero que les haya gustado. Les voy a mostrar rapidito un diseñito así súper sencillo que hice con los dos colores que les mencioné al principio. Solamente con el color holográfico dibujé como una línea. Y en la orillita nada más le puse un poquito de negro para que se viera como un poquito más bonito. Pero pues miren, así quedó. Combinan perfecto. Me encantaron. Les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción del video. Muchísimas gracias. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.